¿Qué tal, amigos de Rancho La Corporación? Les saluda Juan Ramos. Sigo recorriendo distintos lugares en México para darles a conocer una gran cantidad de sementales con extraordinaria calidad genética para que usted y yo podamos cruzar nuestra yegua y cada año ir mejorando nuestra genética. Hoy, por segunda vez, me encuentro en Hacienda Soñador, el lugar donde ustedes encontrarán lo mejor en genética de Estados Unidos. Y qué mejor que el encargado de este lugar, Gerardo Fernández, para que nos dé a conocer más de los servicios reproductivos que ofrecen aquí y también de los sementales que estarán ofertando este año en esta temporada reproductiva que ya está en pleno. Gerardo, muchísimas gracias por recibirme aquí por segunda vez y platícanos más de los servicios que ofrecen. Claro, muchas gracias, Juan, gracias por tu visita. Y bueno, nosotros, para los que no nos conocen, tenemos 3 años representando a Silver Spurs Equine aquí en México, con un gran éxito. Nunca me imaginé o nunca se imaginaron ellos el éxito que iba a tener sus sementales aquí en nuestro país. Iniciamos en el 2018, nos trajimos poquitas maquilas para empezar, se nos vendió todo en poquitos meses. Y hemos crecido cada año de una manera impresionante. La verdad es que nunca me imaginé que esto fuera a detonar de esta manera. Creo que la gente aquí en México, los criadores, cada vez les ha entrado el gusanito y se han animado a invertir en caballos de este nivel. Creo que para todos los que buscan llegar al más alto nivel de competencia, al top, esta es la mejor opción. Creo que todos nosotros como creadores buscamos ganar, buscamos competir al más alto nivel, buscamos tener a lo mejor un prospecto de semental. Entonces, para toda esa gente, creo que no, Silver Spurs Equine, los sementales que nosotros representamos, es una opción bastante interesante. Y lo más importante es que tenemos el semen disponible aquí en México. Nosotros ofrecemos también el servicio de reproducción en casa para todos los clientes que así lo desearan. No es requisito que si compran la maquila tienen que venir a cargar con nosotros sus yeguas, pero es un servicio que ofrecemos de la mano del doctor Alejandro Carrillo, que es uno de los mejores médicos de reproducción aquí en México. Actualmente tenemos un programa de transferencia de embrión donde hemos trabajado el último año y medio de manera muy exitosa. Esperamos alrededor de 16 embriones ya, de nuestras mejores yeguas y con los mejores sementales de Silver Spurs. Entonces los invito a que se animen a invertir aquí con nosotros. Creo que su inversión va a redituar. Se están viendo lo que vale una cría de estos caballos. Creo que a fin de cuentas, en el momento de entrenar un caballo, lo mismo te va a costar entrenar a un caballo de un pedigrí mediano, se puede decir, a un caballo de un pedigrí súper sobresaliente. Sí, en este video vamos a platicar de cada uno de los sementales que tienen aquí disponibles. Vamos a mostrar imágenes para que ustedes los conozcan y los vean con mucho detalle también, para que se animen, como dice Gerardo. Tienen muy buena asertividad del veterinario que están utilizando. Entonces, los invito a que nos acompañen en los próximos minutos. Y algo que les quería comentar un poquito sobre los precios que manejamos nosotros. Son los mismos precios de Estados Unidos, pero aquí en México. En Estados Unidos, el precio que ofrecen es sobre semen fresco. La única diferencia aquí en México es que se agrega el processing fee, que son $500, que es el costo del semen congelado. Que si tú, una persona está en Estados Unidos y solicita semen congelado, le va a costar igual. O sea, si la maquila, un ejemplo, vale $2,000 y alguien pide semen congelado, te agregan $500, que es el costo por congelar el semen. Y aparte de eso, el único cargo adicional es el chupi que cobramos nosotros, que son $150, que básicamente es el costo de importación del semen y el costo que agregamos por mantener aquí el semen resguardado. Así es, son los costos que manejan y trataremos de cubrir la mayor información posible de cada semental, porque sabemos que implicará una inversión fuerte, por lo que tiene que estar uno bien documentado a la hora de tomar la decisión de con qué garañón cruzar su yegua. Y por lo mismo, con estos videos ofreceremos la asesoría gratuita a 5 personas que
que decidan cruzar su yegua con el mundo de los garañones. Podremos hacer un análisis genético de su yegua para ver estadísticamente con qué garañón cruza mejor, o si su yegua tiene alguna enfermedad genética, con qué garañón tener ciertos cuidados. Los invito a que se comuniquen con un servidor si quieren cruzar su yegua con alguno de estos sementales. A las primeras 5 personas les ofreceremos la asesoría completamente gratuita para tratar de proteger su inversión en la medida de lo posible. Gerardo, ¿algo más que quieras agregar antes de entrar de lleno en materia con estos garañones? Estamos a sus órdenes, los que nos quieran contactar, están nuestras redes sociales, está mi celular. A cada uno de los clientes trato de darles un servicio personalizado y los llevo de la mano desde la firma del contrato, el depósito de la maquila hasta la entrega del semen. Trato de ofrecerles el mejor servicio posible personalizado para que se queden contentos y vuelvan a regresar con nosotros con toda la confianza a volver a comprar una maquila. Así es, pues entramos de lleno en materia a conocer estos extraordinarios sementales. Me gustaría que comenzáramos con HF Mobster. Es uno de los sementales que más hemos vendido aquí en México. A mí es un semental que me gusta mucho. Este año nosotros en lo particular cargamos 2 yeguas de Mobster y esperamos sus primeros hijos. Y bueno, pues aquí Juan puede platicar un poquito más del caballo también. HF Mobster tiene ganancias por $123,000. Es un caballo que quedó campeón del Derby, del NRHA Derby, montado por Jordan Larson, y fue a los Juegos Ecuestres Mundiales en Francia. Hizo un gran papel como productor, tiene ganancias producidas por $460,000. Su hijo más destacado actualmente es Hollis Highjacker, es campeón del Congreso de la AQHA y está produciendo muchísimo color. Tiene el Gen Splash 1 y el Gen Splash 2. Si usted busca caretos, esta es una extraordinaria opción, además de que sus potrillos todos están hermosos, parecen pintados a mano. Ofrece la cruza mágica Goner con yegua Hollywood. Aquí vamos a ver unas imágenes de él para que ustedes se deleiten la pupila con este extraordinario semental. ¿En cuánto anda la maquila, Gerardo, de este caballo? Ahorita Mobster lo tenemos en $3,500. Este caballo tiene doble registro, está registrado en la raza cuarto de milla y en la raza de pintos, y también está libre de las 5 enfermedades genéticas, así es de que sin importar si su yegua está probada o no de las enfermedades genéticas, pueden despreocuparse. Este caballo no agregará ningún desorden genético. ¿Con cuál nos vamos, Gerardo? ¿Con cuál seguimos? Mira, un detallito que se me olvidó platicar de Mobster. Ahora tuvimos el año pasado, tuvimos la fortuna de poder realizar el Guadalajara Running Classic Futurity, el primer Futurity que hacemos aquí nosotros. Y dos potrancas Mobster quedaron en el nivel 1 del Open, quedó en primer lugar, y otra también quedó muy bien, quedó en el tercer lugar, me parece. Yeah. Creo que da caballos muy buenos, muy bonitos, eran 2 potrancas, sí. No eran caretas estas potrancas, pero de cabecita chiquita y de una conformación muy, muy bonita. Sí, como les comentaba, es un caballo que da muy bonito, muy, muy Hollywood, muy estético, todas las formas de sus potrillos. ¿Con cuál nos vamos enseguida? Pues ahora vamos con Bitches to Cash. Digo, la verdad es que quise poner este caballo al principio. Para mí este caballo es uno de los caballos que siempre me gustó. En el 2013, cuando apenas iniciaba yo en esto, tuve la oportunidad de visitar Silver Spurs en Arizona y fui a conocer los sementales y me tocó conocer a Bitches to Cash y Spook Garagán. Y realmente cuando conocí a Bitches to Cash, la verdad yo creo que hasta el momento sigue siendo como para mi gusto personal en cuanto a estética, color y todo, uno de los caballos que más me ha impresionado. Yo apenas iba conociendo el tema de los caballos de rienda, bueno, cuartos de milla de toda mi vida, sí. Pero nunca he visto un caballo de este tipo, con este color, careto, con un ojo azul, palomino, las crines blancas, y la verdad es que me quedé impresionado. En ese entonces la maquila estaba en $3,750. Sí. Yo lo veía así como, híjole, o sea, una cifra estratosférica, sí. Un sueño. Poder tener una maquila de ese caballo, y hoy en día la verdad es que me siento muy agradecido y afortunado de nunca me imaginé que fuera a representarlos aquí en México y tener semen de esos caballos aquí en las instalaciones que yo represento. Sí, Big Check to Cash, como dice Gerardo, es tan bonito que incluso tiene su propia versión de miniatura de un juguete. Pueden encontrarlo, pueden poner en Google
Big Checks to Cash Breyer, y lo van a encontrar. Está pintado a mano ese caballo, genéticamente también está impresionante. Es hijo de New Checks to Cash, digámoslo así, hermano paterno de Wimpy. Y la mamá es una yegua, una de las 5 yeguas productoras de $1,000,000, Snipagon. Una yegua que está produciendo grandes, grandes caballos, y de sus primeros hijos fue precisamente Big Checks to Cash. En cuanto a genética de color, Big Checks to Cash pues tiene el gen crema para heredar a sus hijos, es heterocigoto la Gouti, y también tiene el gen Splash 1 heredado de su mamá. Este caballo supera los $200,000 en ganancias, fue campeón reservado del mundial de cuarto de milla, y también tiene doble registro. Este caballo es portador del Gerda, como saben, Snipagon es portadora de Gerda, entonces él es portador de Gerda, por lo que las yeguas de normalmente líneas Hybrocat o Docolina, hay que hacerle su prueba de enfermedades genéticas, nomás para asegurar que no porten ellas ninguna enfermedad. El caballo, al ser portador, nunca ha tenido ninguna sintomatología de la enfermedad, solamente por seguridad es bueno que la yegua estemos seguros que esté libre. ¿En cuánto anda la maquila de Big Checks to Cash actualmente? Este caballo Big Checks to Cash, perdón, está en $2,250. Y algo muy interesante, que creo que este es un semental ya grande de edad, ya producido, ya como platica Juan, tiene $1,000,000. Entonces, no le quedan muchos años a este semental, no sé cuántos años más lo podamos seguir vendiendo aquí en México. De hecho, esta temporada se nos agotó todo el semen de Big Checks to Cash. El año pasado se nos terminó también el semen de Big Checks to Cash. Fue uno de los sementales más vendidos aquí en México, en cuanto a la línea de los sementales Silver Plus que vendemos nosotros. Y en la siguiente semana nos llega más semen de Big Checks to Cash. Y entonces, a la gente que le gusta este caballo, creo que ahorita es una gran oportunidad. No sabemos cuánto tiempo más. Si este año sea el último año que vendemos Big Checks to Cash, entonces aprovechen. Digo, ya nos pasó con Sparking Vintage. Iniciamos los primeros 2 años vendiendo lo que es los sementales de Silver Spurs y tuvimos disponible a Sparking Vintage. Sí. Se terminó el semen y ahorita ya el caballo ya nomás es pura... Es puro ICSI en Estados Unidos, sí. Y ya no tenemos semen aquí disponible en México. Así es, como comenta Gerardo, este caballo ya está entrado en edad, entonces aprovechen ahorita que sigue disponible para venta de semen directo, porque la tendencia de todos los sementales de edad es que solo utilicen el ICSI, y ese servicio sí solo se brindará en las clínicas de Estados Unidos. Seguimos con Wimpy Nisa Cocker. Como todos sabrán, es un hijo de Wimpy Little Step. De los más ganadores, si no creo que es el más ganador. ¿O? Es el semental, el garañón, hijo de Wimpy, más ganador. Eso sí es un hecho, es campeón del NRBC, quedó campeón del NRBC en los niveles 3 y 4, montado por Thiago Bouchet. Aquí yo tengo una anécdota muy especial con Wimpy Needs a Cocktail. Aquí les voy a dejar la imagen donde se queda de evidencia que un servidor tuvo la primer cría de Wimpy Needs a Cocktail nacida en México. En su momento, cuando Wimpy Needs a Cocktail empezaba a ofrecer sus servicios de garañón acá en México, me tocó la fortuna de firmar de los primeros contratos y en nacer la Curi, que ustedes conocen, que es la que paro sin freno, es hija de él. Son caballos muy, muy nobles, exageradamente nobles, propio de la línea Wimpy de su papá. En sus colores, pues como pueden observarlo, es un precioso bayo lobo, y está heredando mucho color, además de mucha disposición. Es un caballo que tiene ganancias producidas actualmente, tiene una camada reducida de potros, tiene ganancias por $280,000, ya igualaron sus ganancias de sus hijos, ya igualaron las ganancias propias del caballo. ¿Y en cuánto anda la maquila de este caballo, Gerardo? Este ahorita lo tenemos en $2,500. Y hay un detalle interesante de este caballo, que este caballo se hizo aquí en México, se inició en México con Chencho Flores, Y desde que lo tuvo Chencho lo hizo, lo inició desde dozañero y después se va a Estados Unidos a iniciar su carrera competitiva con muchísimo éxito. ¿Con cuál nos vamos ahora, Gerardo? Ahora me gustaría que platicáramos sobre Smoking Whiz. Smoking Whiz es el hijo de Top Sail, un hermoso alazán hijo de Top Sail Whiz, en una yegua hija de Gunner.
Así es de que tiene los dos mejores sementales en su registro, en su genética, pero no solo eso, él como individuo fue un extraordinario individuo, ha sido campeón reservado del Reigning by the Bay, montado por Andrea Fapani. Y este caballo, tú has conocido más crías de él, platícanos un poco más. Digo, es un caballo, yo creo que a toda la gente que le gusta Topsail Whiz, creo que es un excelente prospecto para tener un caballo de esa línea. Es un caballo muy habilidoso, un caballo muy estético. Es un caballo que ganó $213,000, ganó el LACA World Champion de Reining en el 2014. Y algo muy interesante, algo muy desagradable, este caballo tuvo un accidente hace unos meses y falleció inesperadamente. Entonces tuvimos la fortuna de que actualmente tenemos semen de él, pero ya no se va a enviar semen de Smoking Whiz. Entonces creo que hay una oportunidad bastante interesante todavía aquí en México y a un precio muy accesible de tener una cría de Smoking Whiz, de un caballo que acaba de fallecer y que ya no va a estar disponible en México hasta que, ahora sí que, como quien dice, hasta agotar existencias, ¿no? Y ahorita la maquila de Smoking Whiz está en $1,500. Un precio muy accesible para las ganancias que tiene el caballo. Este caballo también es de doble registro, así es de que si usted busca caballos que pueda registrar en las dos asociaciones y pueda aspirar por los premios de estas dos asociaciones, Smoking Whiz, pues como dicen, se pinta solo y también está libre de las enfermedades genéticas, por lo que no tienen que preocuparse. El siguiente garañón que platicaremos es Paleface Donit. Ahora sí que uno de nuestros sementales, a mí en lo personal, favoritos. Este caballo, la verdad es que yo creo que muy conocido aquí en México. Es un caballo que ya acaba de rebasar los $2,000,000 en ganancias, producidos, perdón. Y actualmente nosotros tenemos, en lo particular, esperamos alrededor de 4 potrillos de Paleface Donit. Acabamos de tener una potranca el mes pasado, en una de nuestras mejores yeguas, que es Alazana, y la potranca nació, que ahorita se las mostramos, Alazana, Cuatro Alba, Careta, Ojos Azules, precioso. Y creo que una de las cosas muy interesantes de Paleface Donit es que es una realidad como semental, está produciendo caballos muy buenos y aparte da caballos que da oportunidad para que lo monte un profesional, tanto como un non-pro. Entonces es algo muy interesante para nosotros, las personas como yo que me gusta competir y me gusta montar. Yo que no soy profesional, pues buscamos caballos, se puede decir que tranquilos, ¿sí? que se dejen meter la pierna un poquito más, o que si uno se pone nervioso a la hora que estás compitiendo y metes la pierna de más, que el caballo no se acelere. Y creo que eso lo da muy, muy bien, muy marcado Paleface Donit. Y otra de las cosas muy interesantes ahorita que está muy de moda aquí en México, que es el color. Para mi gusto, creo que es uno de los sementales que más color dan sus crías. Creo que es muy raro ver una cría sólida que no dé color, que también no es garantía. También cuando me preguntan los clientes, oye, ¿qué porcentaje me das de que va a ser Careto y Cuatro Albo y Ojos Azules? La verdad es que no me gusta dar porcentajes, pero creo que es el semental que más color da. Y también algo que me gustaría comentar, que no se puede dar un porcentaje para decir, oye, este caballo te va a dar tal porcentaje. Creo que es muy difícil porque puede haber un porcentaje mínimo que tenga un caballo sólido. Entonces yo creo que siempre hay que hablarle a los clientes con la verdad, decirles, ser muy claros con ellos para que no se lleven sorpresas, ¿no? Y yo creo que es bien importante ser honestos. Así es, Paleface Donit tiene ganancias por $80,000, él como individuo, y como productor lleva $2,100,000 producidos. Ya produjo al campeón de un Futurity montado por Craig Marshall, Face the Attitude, una potranca tresañera, quedó campeona del Futurity. Y también aquí en México hay muchos hijos trabajando en cala de Paleface, como comenta Gerardo, son caballos de una mente muy serena, muy muy serena, permiten errores a los jinetes, los nervios también los permiten. Lo que uno quisiera, ya sea subirlos de nivel, hay que buscarle una yegua calientita. Si los quiere uno mantener así serenos, pues hay que buscarle una yegua también serena, serena de temperamento. Del color, está produciendo muchísimo color, no de balde, trae dos genes Splash, el 1 y el 2, responsables de lo Careto, como dice Gerardo. Es difícil dar un porcentaje específicamente por caballo. La teoría dice que se hereda en un 50% lo Careto. La práctica, cada caballo tiene un porcentaje diferente.
además de su gen crema, y es homocigoto, perdón, al gen agouti. Un servidor ha tenido la oportunidad de montar a la Soraya, ustedes la conocen ahí en nuestra página, aquí les voy a dejar unos videos de ella, donde está siendo montada por un niño, donde pues prácticamente el niño se asegura de no caerse y el resto lo hace Soraya. ¿Y en cuánto anda la maquila de Paleface Donny? Ahorita está en $3,500. $3,500. Estos caballos ya probados, como lo dije en mi visita anterior, es para aquellos que buscan adentrarse en las grandes ligas de todo a todo. Estos caballos ya están probados, ya demostraron. Entonces usted ahora tiene la oportunidad de que aquí en México le quiten todo el dolor de cabeza de lo que implicó en su momento pues traer el semen, arriesgarse. Así es de que aquí tienen otra extraordinaria opción. Paleface Donny. Enseguida, ¿con quién te gusta que sigamos para que nuestros amigos sigan conociendo los pues, extraordinarios? Y ahorita que estamos aquí con la línea de Goner, otro de los caballos que viene muy fuerte, Epic Titan, uno de los caballos que personalmente también me encanta. He tenido la fortuna de verlo competir varias veces y yo creo que pocos caballos me ha tocado que está uno sentado esperando que salga el caballo a competir y son de esos caballos que sale del ring, de la arena, y son de los caballos que volteas a verlo sí. Inmediatamente, o sea, inmediatamente captan tu mirada. Sí. Me ha tocado verlo cuando lo estaba calentando Andrea Fapani. Correcto. Lo último que me tocó verlo fue en Las Vegas, en el del Million Dollar. Ah, Run for a Million. Salió a galopar al caballo, al semental, lo trotó, lo galopó 5 minutos, 10 minutos yo creo máximo, y se metió a competir. O sea, sin estar calentando, pues, no sé, lo normal, lo que entra un jinete está media hora galopando, haciendo unas puntitas, unos lados, y entra a competir. O sea, lo caminó, lo trotó, lo galopó 5 o 10 minutos y listo. Se ve que es un caballo tranquilo. Sí. Tuvimos oportunidad de conocer sus primeras crías. Es un semental que acaba de iniciar como garañón. Creo que apenas vienen las primeras crías a competir. Y tuvimos oportunidad de ver en Silver Spurs en Oklahoma los primeros potrillos algunos de los primeros potrillos de Titán. La verdad me quedé impresionado. Todos los potrillos muy fuertes, cabeza chiquita. Y todos los que vi, o sea, eran alrededor de 6 potrillos. Los 6 potrillos eran caretos con ojos azules. Sí. O sea, algo que me llamó muchísimo la atención. Y muy fuertes, muy grandes, en anca partida, cabeza chiquita. O sea, preciosos, preciosos. Sí. Epic Titan, como lo conocen en Estados Unidos, el Titán para los amigos acá en México, tiene una genética impresionante. Es hijo de Goner, como ya lo mencionamos, pero la mamá es otra de las 5 yeguas productoras del millón de dólares, Princess in Diamonds, hija de Shining Spark. Este caballo, su masa muscular es impresionante y verlo competir, mover toda esa masa muscular es aún más. Me tocó la oportunidad de verlo trabajar por una semana completa ahí en Rancho Oso Río cuando hice mi visita con Andrea Fapani. Un caballo de una disposición excepcional. Un caballo que siempre, siempre estaba dispuesto a satisfacer cualquier petición del jinete. Su genética de color, él puede dar caballos prietos, caretos. Así es de que si usted tiene su yegua grulla, si tiene su yegua prieta o si tiene su yegua mora, puede buscar a este caballo para que le dé esas bases de color y le meta lo careto. Es portador del gen Splash 1 y el gen Splash 2, por lo que este dato que nos dice Gerardo de que sus 6 potrillos eran caretos, no debe sorprendernos ya que tiene esos 2 genes de color. Si busca una conformación magnífica de sus potrillos color, busque a Epic Titan, el Titán. ¿En cuánto anda la maquila del Titán aquí? Ahorita la tenemos en $3,000. Está en $3,000. $3,000. El caballo es ganador de $80,000 como individuo. Sus primeras camadas apenas nacieron el año pasado. Veremos cuando lleguen a competir. Como dice, si su papá se ganó la admiración de la gente nomás al entrar a la arena, seguramente que sus crías también lo harán. Vámonos con el que sigue, Gerardo. Pues bueno, ya que seguimos con esta línea de Goner, quisiera mencionar a Tinker with Guns, uno de los hijos de Goner con mayores ganancias. Si no es que y aquí está el Esparto One, creo que es el que tiene más ganancias, ¿no? Correcto. Tinker with Guns es el hijo de Goner con más ganancias en eventos abiertos de NRHA. Por ahí hay otros 2 hijos que ganaron mucho dinero en un evento por invitación, pero que NRHA dijo que no serían contados para las estadísticas de mayores ganancias.
Así es de que si ustedes quieren cargar con el mejor hijo en ganancias de Gunner, tienen que buscar a Tinker with Guns. Platícanos en cuánto anda la maquila de Tinker with Guns. Tinker está en $2,500. Ese mental lo vendimos muy bien. Creo que tiene algo muy interesante. Está muy de moda los caretos de ojos azules, pero también hay mucha gente que no les gusta. Correcto. Entonces, para la gente que no les gusta los caretos y de ojos azules, pero que les gusta la línea de Gunner, que como sabemos, Gunner es uno de los mejores sementales que más dinero han producido en cuanto a rienda. Sí. Entonces, creo que Tinker es una excelente opción como semental. Y también a mí me ha tocado ver varias crías de Tinker caretos y de ojos azules. Sí. No sé, yo mejor platicar un poquito del color, a qué se deba todo eso, ¿no? Okay. Tinker with Guns tiene ganancias por $344,000, él como individuo, y en su genética de color efectivamente está presente un gen Splash 1. El gen Splash 1 es más discreto que el Splash 2, por eso él, pueden ver aquí un video de él, él es cuatro albo alto, pero no careto, sino que rayado o frontino, mejor dicho. También es portador de un solo gen agouti, por lo que puede dar prietos. Y aquí aprovecho para platicarles otra anécdota que yo he tenido con los hijos de Tinker with Guns. En mi visita a Osorrío, aquí pueden ver un video de una hija de él. Su nombre de corral era Olivia. Pueden ver, en esa ocasión, ella era una yegua que movía demasiado la cadera. Y estando ahí, Andrea Fapani me preguntó cómo los hacíamos pivotear nosotros. Y aquí tienen el video de la evidencia que con solo 25 minutos de trabajo de piso, la yegua entendió lo que era pivotear al estilo charro. Aquí pueden verlo en el video, son caballos de una inteligencia excepcional. En 25 minutos que haya entendido me dejó maravillado. Entonces, si ustedes buscan caballos con esa disposición, tienen que ver a Tinker with Guns, cuyas ganancias producidas rondan los $500,000. Este caballo es portador de G-Bed, es decir, si su yegua es portadora de G-Bed, hay que ver si lo cruzamos con él, porque esta enfermedad no tiene sintomatología, no existe un caballo mocigoto, pero sí pudiera tener complicaciones al momento del nacimiento del potro. Entonces, si usted quiere maquilar con él alguna yegua de la línea Spooks Gotta Whiz, mejor asegurarnos que está libre. ¿Sí? Tinker with Guns, un caballo a la sancha, parrito, trae una alzada de 1.45 metros a la cruz. ¿Con cuál otro seguimos, Gerardo? Con Ruff Lick Magnum, alias La Roca. Este es un caballo alazán, hijo de Magnum Chick Dream. Ganó hace unos años el American Quarter Horse Congress con Thiago Bouchet. ¿Sí? Es un caballo muy bonito alazán. Ahora sí, yo creo que es el típico cuarto de milla, tú que lo pudiste conocer. ¿Sí? Muy cortito, muy fuerte. Un caballo también, se puede decir, de talla baja, se puede decir. ¿Sí? Lo hemos vendido muchísimo aquí en México, porque tiene... yo nunca me imaginé que se fuera a vender tanto este caballo, siendo alazán. Sí. Y ha tenido muy buena aceptación y también hemos tenido la maquila a precios muy accesibles de este semental. Que ahorita el precio está en $1,750. Sí. La Roca, como dicen, es un caballo hermoso a la vista, muy muy fuerte. Es hijo de Magnum Chick Dream en una extraordinaria yegua productora, Donnie Odell Ruff. Está libre también de las 5 enfermedades genéticas. Tiene ganancias por $123,000. Es un caballo que propio de lo Magnum, son extraordinariamente nobles. ¿Sí? Tienen mucha nobleza para heredar a sus crías. Pudieron verlo competir algunos de ustedes. Algunos otros seguramente lo vieron en la serie de The Last Cowboy. Es un caballo que ataca la tierra durísimo. Entra a parar con ganas, al grado de que para en las puras piernas. Porque si le dice no, se mete todavía más recio. Entonces, si usted busca caballos que van a ser todo terreno, busque a La Roca, está en un precio muy accesible. Sus crías están saliendo tan estéticas como él y le van a apostar muchos arrendadores a este gran caballo por la fortaleza de su lado materno. Vamos ahora con Spooks Gotta Gun. Seguimos con los Gunner, pero ahora un hermano de él. Platícanos más de Spooks Gotta Gun, en cuanto anda la maquila. Bueno, Spooks Gotta Gun yo creo que también ha sido uno de los caballos que más éxito ha tenido aquí en México en cuanto a ventas. Es un caballo que ya ha producido más de $2,500,000. ¿Sí? Ya produjo un caballo campeón de la triple corona, que es Spooks Gotta Whiz. Y lo interesante de este caballo, que da caballos
con mucho color, caballos muy estéticos, muy bonitos. Actualmente la maquila está en $4,000 y ha sido de los tres sementales más vendidos aquí en México, sin lugar a dudas. Sí, el Spux Caragón es de la extraordinaria yegua Katy Gon, es hijo de Katy Gon con el caballo Great Star Light. Él es portador del Gen Splash 1 y el Gen Splash 2, también si busca Careto, da muchos retintos. Es un caballo que tiene $80,000 en ganancias y $2.4 millones ya producidos al día de hoy. Es de doble registro. Si tiene su yegua Top Sail Whiz, le recomiendo que la cruce con este caballo porque estaría replicando la cruza, que, como dices, del Triple Corona, que en su primer camada fue producida, Spux Gotta Whiz.